Falta Mary. 3, 2, 1. Y falta. Hola. 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 Un gusto de verlos. Bendiciones. Un beso para todos. Gracias, igualmente. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Bueno, hoy estamos de fiesta. Todo este día es un día de fiesta, porque es una maravillosa experiencia la que vivimos hace un año. Y me encantaría que arrancáramos con unas palabras de Mary, pero ella no me prometió nada porque ha tenido ciertos problemas técnicos con Zoom. Así que vamos a darle unos minutitos, si quieren. Empezamos la fiesta conversando un poco antes de empezar a conversar con la gospa, en lo que yo le hablo a Mary para ver si necesita alguna ayuda. Lo voy a poner en mute. Bueno, no sé ustedes, pero yo en estos días he estado viendo la fotografía y reviviendo todos los momentos hermosos que compartimos en Medjugorje. Me dejan firmar, padre. ¿Y cómo nos puede compartir todas las fotos que usted había tomado? ¿No tenía un link donde las subió que nos pueda volver a mandar? Sí, si tengo el link, se lo puedo pasar. Yo soy Ale. Si me lo manda por correo a mí, si quieres, yo lo puedo postear en el WhatsApp para todos los demás. Perfecto, perfecto. Ya en cuanto comencemos, yo desde la otra computadora te mando el link y vos la repartís. Perfecto. Hola, padre. Bueno, yo les quiero dar chile, como decimos acá, con mi camiseta. ¿Alguien compró de estas camisetas? Sí. ¿La reconocen? No. No. Yo. ¿No la reconocen? Yo tengo. Sí. ¿Lo tiene, Silvia? Sí. Yo también. Ah, vaya, ok. Ya tenía días de no ponérmela. Ya casi no me queda. En la cuarentena, pandemia. Mauricio. La pandemia. ¿Perdón, padre? En la cuarentena, la ropa se encoge. Sí. Esa es una gran verdad. A pura prueba y error la supimos. Y yo les comparto mi souvenir favorito, les comparto para que lo recuerden. Ah, sos una mimada. También este, mire. Una mimada que no la veo. Este lo compré justamente ahí en Badija. Ay, sí. Justamente en Badija. Yo les comparto. Tócale, Silvia. El Padre Joso. Esto del Padre Joso también. Bendecido por el Padre Joso. Sí, supuesto. Esto que nos dio. Buenísimo. Yo les comparto a la gospa que está bendecida por el Padre Joso. Aquí tengo a Mary. Bien. A través del celular. A ver si la escuchan. Mary. No. Ponerlo más cerquita. Horrible. No he podido conectar. Ahí, se escucha. Ahí se escucha. El lunes, pero nada, pero bueno, el Señor lo quiere así. Y a través de nuestra querida Gaby, puedo comunicarme con ustedes. Los veo a todos ellos. Ella nos ve. Los veo a todos, sí. Y veo mi nombre, pero no me veo tampoco. Algo, o no sé yo manejar este aparatico bien, aunque me ha funcionado en otras ocasiones, pero últimamente no. Y como hace bastante que no lo uso, puede ser que esté dañado. No lo sé, pero verdad, lo siento en el alma. Los veo, como digo, preciosos, rejuvenecidos. Por ahí una foto suya para que nosotros la podamos ver también, Mary, pero aquí estamos y la podemos escuchar, así es que creo que estamos completos y nos van entrando, ya somos 30. Padre, ¿qué dice? ¿Empezamos entonces? Sí. Hacia afuera. Bueno, bienvenidos a todos y qué emoción que podemos estar juntos en esta fecha tan especial. La verdad que yo desde que me desperté me he sentido con un gozo enorme en el corazón
reviviendo en mi memoria todos esos momentos tan especiales que vivimos allá en Medjugorje. Qué privilegiados fuimos que pudimos presenciar esa aparición este día. Pues todos nos enteramos después que ya la GOSPA no está visitando los dos de cada mes y nosotros tuvimos ese privilegio de estar allá. Así es que sin más, bueno, ya escucharon a Mary, pero Mary, si usted quiere dar algún mensaje de bienvenida y si no, le pasamos la palabra al padre para que él nos comparta una sorpresa que me dijeron que nos tenía, padre. No sé si se va a poder, pero si se va a poder, pues estamos listos para esa sorpresa enorme que la GOSPA también nos quiere regalar hoy. Bien. Mary parece que no está. Entonces, sí, está hablando. Tengo una hermana que es en Miami, que no los olvida nunca. Ora por ustedes siempre. Aquí los veo en el botecito todos navegando en el mar de la paz. Donde el Señor y la GOSPA nos llevaron. De paso la palabra al Padrecito y los saludos de todo corazón a todos. Gracias, Mary. Gracias, Mary. Gracias. Gracias a todos por estar en la presencia del Señor. Entonces, vamos a invocar a la Santísima Trinidad. Vamos a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Hermanos queridos, amén. Este Zoom en este momento, 2 de septiembre de 2020, se convierte ahora en un badija. Para nosotros, un momento de encuentro con el Señor. He pensado que sería muy lindo que pudiéramos comenzar este rosario, tal como aprendimos a hacerlo en badija con el Padre Yoso. Y por eso también les tengo aquí la sorpresa, dentro de la sencillez del caso de este confinamiento que estamos viviendo, de tener el Santísimo Sacramento para orar juntos el Santo Rosario. Amén. Así que amén. Yo voy a quitar un segundo mi cámara, solamente para condicionar, y si hay alguno que tenga una música o una canción, podríamos hacerla en este momento. Silvia Cookie. Está cerrado su micrófono de Silvia. Bravo. Bravo. Bravo, marido, bravo, 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 marido, bravo, kralice mira, bravo, majko ljubavi. Bravo, kraljice mira, bravo, majko ljubavi, bravo, 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 Marijo, bravo, bravo, bravo. Te damos gracias, Señor, por poder estar en compañía de los hermanos. En tu presencia eucarística te alabamos, te bendecimos y te damos gracia. Jesús sacramentado, tú eres el fruto bendito de las entrañas de María, nuestra Madre. A ti te invocamos por todo el mundo, por los países que están representados en este momento de oración, para invocar la protección del cielo sobre toda la tierra, en este momento duro de prueba, de purificación, de pandemia.
Te pido por cada una de las personas que estamos aquí en comunión de fe y amor, por las personas que tenemos en nuestros corazones y queremos hacerlas presentes delante tuyo, Jesús, y por las personas que todavía nos cuesta aceptar en nuestras vidas, con las que tenemos dificultades, para que nuestro corazón sea grande y podamos acoger a todos como el Padre misericordioso es misericordioso con todos nosotros. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramental. Te ofrecemos esta oración llenos de fe, llenos de esperanza, unidos en el amor, Señor, porque cada uno de nosotros ha pasado por la vida del otro en esta bendecida circunstancia de la peregrinación. Tú te has anticipado, Señor, hace un año con nosotros para darnos las herramientas para poder vivir este tiempo de purificación y de prueba en la familia, en la sociedad. Hola. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramental. Te presentamos, Señor, esta oración confiados, sabiendo que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Queremos compartir de esta manera digital esta adoración, también por las personas que vayan a ver esta grabación, porque vos sos el Dios del tiempo y de la historia, del espacio, de lo profundo, de la altura, de la anchura, de las grandes profundidades. Vos conocés, Señor, a qué corazón quieres llegar a través de este momento de adoración y del rezo del Santo Rosario. Por ellos y cada uno de los que estamos aquí, te ofrecemos entonces este momento que comenzamos en oración. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado Jesús Sacramentado. Así en recogimiento y en actitud de oración, iniciamos nuestro Santo Rosario por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor. Amigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y antes de iniciar, pues, abrimos el espacio para que siempre en actitud de oración podamos poner nuestras intenciones ante los pies de Jesús sacramentado, ante los pies de la gospa, para que ella la recoja y la lleve a su hijo. Así es que abrimos el micrófono para los que tengan intenciones especiales. Estamos haciendo este rosario, por supuesto, para pedir misericordia por el fin de esta pandemia, por todas las personas infectadas de coronavirus, por todos los enfermos de cáncer, por todas las necesidades de los que estamos aquí presentes y de nuestras familias, y especialmente por los que no pudieron estar aquí con nosotros y que compartieron esta experiencia tan especial hace un año. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, sí. Señor. Te damos gracias, Mamá María, por reunirnos hoy aquí, por regalarnos ese día de estar todos juntos, de recibir tu mensaje, y te regalamos este rosario dándote gracias. Y te pedimos por todos los sacerdotes, por los obispos y por el Papa Francisco. Amén. Amén. Madre Santísima,
Te pido muy especialmente por las vocaciones sacerdotales, por la santidad y por la santidad de los sacerdotes. Amén. Te lo pedimos, Señor. Te pido, Señor, por el fin de esta pandemia, por las personas que están enfermas con COVID, por las personas enfermas de cáncer y por los niños por nacer y los no nacidos. Te pido, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los matrimonios en el mundo, especialmente aquellos que están teniendo problemas, para que puedan solventar sus problemas, por la defensa de la vida desde su principio hasta el fin, y por las vocaciones sacerdotales. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pido, Señor, por las intenciones de nuestra madre, la Gospa, y por los que no conocen el amor de Dios, como ella nos pedía los días 2 de cada mes, y por las familias. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. ¿Alguien más? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Primer misterio. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. En el primer misterio contemplamos la resurrección del Señor. Importante que tengan los micrófonos cerrados la mayoría de las personas para que se pueda escuchar bien, por favor. La resurrección de nuestro Señor. En lo profundo de mi alma sentí que mi hijo resucitaría de la muerte. Sin embargo, en aquel primer domingo de Pascua, yo todavía estaba inmersa en el sufrimiento del Viernes Santo y mi corazón anhelaba su presencia. Nos encaminamos hacia el sepulcro temprano al salir el sol. Algunas personas llevaban aceites, esperando preservar mejor su cuerpo, porque había sido preparado para el entierro con gran premura el viernes anterior. Mis acompañantes se adelantaron cuando pasamos por el Gólgota. Yo me detuve brevemente en el sitio marcado por la cruz, de donde se lo habían llevado. Había un agujero vacío que señalaba el lugar donde antes estuvo, nada más. Mi corazón ardía dentro de mí, anhelaba tanto verlo. Estaba en profunda oración cuando una mano me alcanzó. Era su mano, herida por sus enemigos. Su rostro mostraba una brillantez celestial. Sonrió cuando mis lágrimas llenaron sus heridas. Él dijo, "La victoria es nuestra". No se quedó más que unos momentos más. Yo comprendí que él todavía tenía una misión que cumplir. Desapareció tan rápido como vino. Mi corazón se alegraba a medida que avanzaba en mi camino hacia el sepulcro, lleno de alegría de la resurrección. Toda la alabanza al Dios vivo y verdadero. Toda la alabanza a Jesucristo. Aleluya.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Bravo, 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 María. Bravo, 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 María. Segundo misterio, la ascensión al cielo. La ascensión se llevó a cabo de una manera tranquila, como son todos los milagros de Dios. No hubo gran fanfarria ni despedidas con lágrimas. Estábamos caminando hacia el pueblo de Betania. Mi hijo, el Cristo, se detuvo y volteó hacia nosotros. Su cuerpo se veía radiante como el sol. Sus llagas destellaban con la gloria de Dios. Levantó su mano en una última bendición y nos miró con mucho amor. Lentamente se alejó de la tierra mientras ascendía al Padre. Una nube se juntó bajo sus pies. Parecía luminiscente. Podíamos ver extendidas sus manos que parecían abrazar a toda la tierra conforme el cielo se abría para él. El Padre, yo lo sé, lo recibió con una alegría victoriosa. Nosotros, que nos quedamos atrás, no sentimos tristeza en ese momento, sino gozo y paz de corazón. De pronto estuvimos ante la presencia de dos seres celestiales. Nos animaron a que siguiéramos nuestro camino y lo hicimos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de... Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, tu misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Tercer misterio. Marco. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Estábamos todos reunidos en una habitación grande. Los apóstoles, los amigos de Jesús y yo. Muchos estaban asustados, temiendo que les esperara el mismo destino que Jesús experimentó. Había muchos corazones confundidos y corazones que simplemente extrañaban su presencia física. Estábamos en oración cuando el aire comenzó a agitarse en la habitación, aunque afuera permanecía bastante tranquilo. Este soplo de aire se convirtió en una brisa suave y comenzó a moverse en medio del grupo ahí reunido. Algunos a los que él tocó cayeron como dormidos. Cuando este soplo del Espíritu alcanzó a todos los apóstoles, lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas y después cayeron al piso como si estuvieran muertos. Yo misma me dormí en el Espíritu por algún tiempo y en mi descanso vi a mi Hijo amado sonriéndome, sentado en su trono a la derecha del Padre. Mi alma estaba tan llena de amor por Él que no podía moverme. Cuando todos comenzamos a volver en sí, nos dimos cuenta que este era el don que mi Hijo había prometido enviarnos.
el Santo Paráclito, mi divino esposo. Los que habían estado sufriendo por su ausencia se levantaron llenos de gozo. Se desvaneció toda confusión ante la presencia de la sabiduría y el conocimiento, porque las verdades que ahora se revelaban estaban ocultas hasta entonces. El Espíritu ahora animaba los corazones de los apóstoles, disipando su miedo. Ellos irrumpieron en las calles proclamando la buena nueva. Cuando hablaban, todos entendían el mensaje, sin importar su lengua nativa. Así fue el comienzo de la novia de Cristo, la Iglesia Universal. Toda la alabanza a Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. Dios te salve María, llena. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Cuarto misterio. Rocío. Cuarto misterio. La Asunción de María Santísima a los cielos. Ahora, mientras estaba a la mesa con muchos de los amigos de Jesús, sentí como frecuentemente lo hacía un gran anhelo de estar con Él. Esta vez el sentimiento era más fuerte que nunca. No podía oír ni hablar, pues mi alma añoraba su divina presencia. Finalmente sentí que me llegó una gran paz y me dormí en el espíritu, esta vez para no despertar jamás. Mi alma ascendió rápidamente a su reino celestial y una vez más pude gozar de la luz de su presencia. Ahora mi querido hijo no iba a permitir que mi cuerpo inmaculado sufriera los estragos de la tumba. Convocó a su lado al arcángel Gabriel y a mi amado ángel guardián y les indicó que recogieran mis restos corporales y que los escoltaran al cielo. Tanto gozo, tanto júbilo experimenté en mi alma cuando vi los restos de mi cuerpo siendo llevados al cielo en las alas de los ángeles. En la puerta del cielo, San José y Jesús tomaron el lugar de los ángeles y llevaron este santuario virginal a través de las puertas del paraíso. Ahí, en medio de la alabanza de todos, mi alma y cuerpo una vez más se hicieron uno. ¡Qué gracia! ¡Qué sublime regalo me dio Él! Ahora yo me aparezco en cuerpo y alma por toda la tierra, llevando mensajes de reconciliación y paz. Mensajes que mi Hijo pone en mis labios para toda la humanidad. Toda la alabanza al Altísimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, por el mundo entero. Del mundo entero. Quinto misterio, la coronación de María Santísima como reina y señora de todo lo creado. Puesto que Dios Padre concibió mi Inmaculada Concepción en su gran majestad, yo recibí abundantes gracias. Fui su hija obediente, encontrando repulsivo cualquier mal. Fui una morada inmaculada y una madre amorosa para Cristo, el Hijo. El Espíritu Santo encontró en mí una esposa muy dispuesta, lista para aceptar los designios de Dios para mí. Así que, tras mi asunción al cielo, Dios, en su gran bondad, eligió coronarme como reina del cielo y la tierra. Soy la mediadora de toda su gracia. Soy corredentora de la humanidad. Llevo todo a mi amadísimo Hijo para que puedan tener parte en su reino. Nadie que venga a mí con sincero corazón será dejado insatisfecho. Toda la alabanza a Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros la paz del mundo entero. Hoy venimos, buena madre, de lugares diferentes, a traerte nuestras penas y plegarias muy fervientes. Dulce Reina de la Paz, tu sonrisa nos consuela. Tu mensaje, oh María, el amor de Dios revela. Sepan todos, hijos míos, que los amo inmensamente.
dulce reina de la paz. Tu sonrisa nos consuela, tu mensaje, oh María, el amor de Dios revela. Rezamos por las intenciones del Santo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Continúo con las intenciones del Santo Padre o rezo el salve. Yo los rezo siempre al último. Sigue, Pau. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a rezar las letanías de la Santísima Virgen. Repetimos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros.
Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Ok, Silvia, otra cancioncita. Ok. Les grabo completo. Bravo. Padre Miguel y Padre Julio. Por aquí estamos. Ya terminamos el rosario. Y bueno, Padre Miguel, no sé si, dado que tenemos al Santísimo expuesto, usted quiere hacer alguna otra oración, y el Padre Julio también nos iba a hacer una bendición final, así es que. Qué alegre oír al Padre Julio. No se deja ver, es lo único. Solo lo escuchamos.
El Padre Julio. El boricua, no se deja ver el boricua. Desapareció. Piden demasiado. No, estoy aquí, lo que no sé es cómo hacerlo. Esto video. Bueno, es que como está la presentación, pues no me puedo. Ahora me ven. Ahora la quitamos. Y he tratado de poner al Santísimo en primer plano. No sé si todos lo ven. Sí, sí lo vemos. Gracias. Está Padre Julio. Padre Julio. Saludos. ¿Qué tal? No me parezco porque cuando me vieron el año pasado estaba con barba o algo así, ¿no? Sí. Te vuelvo a poner la foto para que se acuerde, Padre. Ahí está usted en la foto. Padre Julio, te pido que hagas la bendición. Yo hago el gesto desde aquí y después hacemos la parte social, ¿sí? Perfecto. ¿Dar la bendición, dices, Miguel? Sí, vos dirigí la bendición y yo voy a trazar la cruz con el Santísimo. Bueno, pues te pedimos, Señor, que bendigas abundantemente a esta comunidad, a todos los hermanos que nos conectamos, que ante la presencia de nuestro Dios y Salvador podamos recibir las gracias y las bendiciones que necesitamos y sobre todo lo que anhela nuestro corazón, el fin de esta pandemia, de que podamos volver a reunirnos. Te lo pedimos, Señor, que bendigas a cada padre, a cada madre, a cada hijo que te mira a través de este medio, que bendigas a cada hermano, de manera especial a los enfermos, a los ancianos, a aquellos que están en los hospitales o a aquellos que en este momento se debaten entre la vida y la muerte. Descienda tu Santo Espíritu, que sana, que libera, que purifica, que perdona, que renueva nuestros corazones para que podamos alabarte y glorificarte y suba ante tu presencia esa oración como incienso, que suba esa oración como una alabanza, que descienda tu bendición abundante en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes este momento de oración. Alegría de verlo al Padre Julio. Padre Julio tiene su micrófono cerrado. ¿Tiene apagado el micrófono, Padre Julio? Hoy día. Ahora. Pero mira dónde están los agentes del FBI, mis amigos. ¿Estáis bien? Resistiendo, Padre Julio, resistiendo. Ahora. Sí, señor Padre. Recuerde que está grabado todo lo que van a decir. Gracias. Ojo, entonces no se vale el chiste, Padre Julio. ¿Ah? Un chiste del Padre Julio falta. Todo sí. Lo que haga o diga puede usar en su, ser usado en su contra. Exacto, está siendo grabado. No se preocupe, Padre, que el FBI y la CIA lo defienden, usted sabe. Saludos, qué alegría a todos y con alegría, con ilusión. Qué bueno. ¿Están todos bien? Todo bien, gracias. Todo bien, gracias, Padre. Ya bien, gracias a Dios, después del COVID, nosotros dos. Ah, bueno. Tenemos varios que tuvieron COVID, los Vilanova, Marisa también está aquí que tuvo COVID. Wow.
Pues nosotros, perdón que nos atrasamos, pero estaba la doctora con nosotros hasta 5 minutos antes que nos, menos, 2 minutos antes que nos metieran. Y ya hoy nos dio de alta. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sí! ¡Qué alegría! Está libre. Para ir a ver a la nieta. Ya nos dijo que podemos abrazar a quien quiera, no se le va a pasar a nadie. Así que a quien quiera. Vas a ir a ver a la nueva nieta. A la nueva nieta, ya les contaste que tenés nueva nieta. Sí, una bebecita que no la habíamos podido abrazar en 4 meses. Divina. Así que bendito Dios. Bueno, yo me Beba. Tengo que retirar. Beba, gracias por organizar. Gusto de saludarlos. Bendiciones especiales para quienes organizaron y tuvieron esta magnífica iniciativa. Ojalá que no sea la última convocatoria. Así es que, Padre Julio, Padre Miguel, qué bendición verlos, qué bendición tener a ustedes sus oraciones y bendiciones. Así es que, sigamos siempre vivos con esa llama de Medjugorje y sigamos con nuestra madrecita, que ya hay buenos testimonios acá de que la madre los protegió contra la enfermedad. Y así va gracias, a ser. Gracias, Mauricio. Por supuesto. Bendiciones a todos. Dios me los bendiga. Escuchen, pronunciemos el país de donde estamos conectados, ¿sí? Bueno, yo como me tengo que salir, de El Salvador. Argentina. Argentina. Bueno, Argentina. Yo evidente que ya todo el mundo sabe que es de Puerto Rico. Ahora denme un segundo para que... Mary quiere decir algo. Ahora lo están escuchando, ¿no? Mary. ¿Y esa quién es? Esa es la Beba. Y las bendiciones. ¡Ay, Pepe! ¡Pepe! ¡Apareció Pepe! Está hablando Mary, por favor, está hablando Mary. Dale las gracias al Padre Miguel, al Padre Julio. Yo sé que como sacerdotes siempre están ocupados, pero que nos han dedicado este tiempo tan lindo para compartir con este grupo que es bello. Y unas gracias de todo corazón a Gaby por haber sido el medio que propició este encuentro, porque yo no tengo la capacidad, esta tecnología de hacer esto, y el Señor sabe cómo se vale de cada uno, y la escogió a ella para traernos a todos juntos una vez más, y en una fecha especial, hace un año de haber ido a Medjugorje, de haber visitado ese santo lugar que esperamos el próximo año regresar, ya este año me dijeron que no podemos ir todavía. Así que les pido a ustedes, gracias al Señor por todos ustedes, les pido oración por todos nosotros, por el Padre Yoso en especial, que está muy bien de salud, pero solito, porque no ha podido recibir ningún grupo de los que se tenían organizado para recibir el retiro. Y ha sido la verdad una alegría muy grande verlos a todos, ver lo bien que están, lo lindo, lo hermoso que son, y lo entregados y lo que el Señor trabaja en todos. Pero rezo por ustedes, aunque no lo crean siempre, espero que ustedes se acuerden de mí. Amén. Gracias, Mary. Amén. Besos a Mary. Gracias, Mary. Gracias por estar. Gracias, Gaby. Besos. Besos, Mary. Gracias, Mary. Besos, Mary, y muchas bendiciones para ti y tu familia. ¿Sigo con los países? Ya se fue. Chao. Bueno, yo también me despido desde El Salvador. Bendiciones a todos. Tengo que irme. Pero de verdad, qué buen encuentro. Gracias. Alegre verte, Chele. Gracias igualmente. Qué alegre verlos a todos. Adiós. Silvina, Silvina, faltan palabras de la líder argentina. La verdad es que fue muy emotivo poder verlos a cada uno de ustedes. La verdad es que uno los guarda en el corazón. Este grupo es muy activo, así que es lindísimo saber cada uno de sus vidas, por todas las intenciones que siempre lo llevo en mi corazón y rezo por cada uno de todo lo que piden, ¿no? Y la verdad es que les doy gracias a ustedes.
a cada uno y bueno, y a María que nos suma. A este padre, que es una belleza. Una bendición enorme a cada uno y muchas gracias por todos. Gracias, Silvina. Un abrazo, Silvina, linda. Gracias, Silvina. Hola grupo, yo estoy acá. Hola, Pepe. Hola, Pepe. ¿Cómo anda? No, se nos había escapado, Pepe. Qué lindo. ¿Cómo? Se nos había escapado, Pepe, la oveja perdida. No habíamos sabido nada de ti. La oveja, el ovejón. Sí. Más popular. Está Magda. Sí, Magda. Como aquí dice Silvina, siempre están en mi corazón, siempre. Así que, el grupo... Sí, es, todos estamos en la, de alguna forma conectados. Sí, sí, este grupo es muy especial, muy especial. Yo les agradezco que sigan juntos. Y bueno, y propongo siempre rezar el uno por el otro. Siempre. Creo que nos enseñaron eso y hay que mantener eso. Y gracias a Dios estoy bien, mi familia bien, Malena muy bien. Ahora se fue a dormir, pero les mando un beso enorme. Tenía ganas de participar, pero estaba hoy nos hicieron un test de COVID. Así que mañana sabremos. Yo creo que no va a pasar. No. Obviamente que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero no creo que sea nada. Oramos por ustedes, Pepe. Sí. Sí, sí, también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazote, abrazo. Pepe. Un abrazote virtual para todos. Otro para Vale. Un fuerte abrazo. ¿Puedo decir algo antes de que nos vamos? Sí. El próximo sábado. Es el día del hermano, el próximo sábado, en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, y yo lo voy a celebrar con un Zoom el domingo a las 14:30 de Argentina, 11:30 de El Salvador, de Guatemala, y 19:30 de Madrid. Vamos a hacer un Zoom de 40 minutos, presentando lo que es el hermano con otro sacerdote de aquí. Hay un video de 5 minutos y nos vamos a dividir en grupos para contestar dos preguntas motivadoras que el padre está preparando. Y después, si hay ganas de seguir compartiendo, vamos a hacer otros 40 minutos. Esto lo digo así porque no tenemos el Zoom que nos garantice más tiempo que los 40 minutos. Pero bueno, están invitados. Ahí en mi Facebook aparecen las invitaciones. Y en el blog también están los horarios y la manera de participar. Por último, quiero decirle que hay una manera muy linda de participar, que es grabando un saludito, un video, una canción, un saludito, y se lo sube en el álbum que figura ahí en la página. Así que espero que puedan participar los hermanos, ¿sí? Gracias. Gracias, padre. Estaremos. ¿Puedes repetir la hora, padre, porfa? Bueno, de Argentina es 14:30, de Guatemala y El Salvador es 11:30 del domingo, y de España es 19:30. Gracias. ¿Este domingo? Sí, este domingo, Día del Hermano. Acuérdense de saludar en las redes. Nos vemos, padre, el domingo, si Dios quiere. Gracias. ¡Hola, Magda! ¡Está muy linda! Para todos. Que la gozo lo siga siempre. Chao. Hasta luego a todos. Me encantó compartir. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias. Desde París. Adiós. 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 Adiós, Ale. Adiós, Ale. Muchísimas gracias. Bendiciones. Adiós, Ale. Feliz momento que nos prestaron la plataforma de Zoom. Así es que sin ellos no hubiéramos podido extendernos todo lo que nos hemos querido extender, Silvia, Regina y Roberto, y gracias por sus cantos también. Bueno, hermoso, gracias. Y a ti, Beba, gracias por la invitación. Gloria a Dios y por Señor y la Virgencita. Amén. Gracias. Bye, bye. Gracias. Bye a todos.
Encantados. Cuando quieran volverlo a hacer, aquí solo nos dicen y a las órdenes. Gracias. El domingo los espero con alguna canción en el Día del Hermano. Ah, bueno. Bueno, gusto, ha sido un gusto verlos a todos, una gran alegría y los quiero mucho de verdad desde El Salvador. Marisabel. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Palmita. Mi hermanita, mi hermanita. La, ella era la Zoom, 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 Zoom. Zoom, Zoom. Bueno, pues yo me voy despidiendo también, ¿eh? Bueno, padre. Así que a todos les deseo muchas cosas buenas. Igual, pues saben que tengo mi página de Facebook y coloco por ahí algunas cosillas. Fui transferido a una parroquia en Mayagüez, en la zona oeste. Se transmiten las misas por Facebook los sábados a las 6, los domingos a las 10. En la parroquia El Buen Pastor, a veces yo le doy share o adjunto a mi página. Así que nada, por allí nos podemos ver y les presento en la Eucaristía y le pido a la Virgen que más adelante nos podamos reunir alguna vez allí, otra vez, en aquel lugar donde Dios se manifestó de tanta manera. Así que a todos un abrazo. Padre, ¿cómo se llama la página, padre? Se llama Parroquia El Buen Pastor. Pero si buscan mi página, si quieres, busquen mi página, que es Julio Vera por Facebook, y le doy y ahí yo le doy share a la página. Pero es Parroquia El Buen Pastor en Mayagüez. Parroquia El Buen Pastor. ¿Está bien? Gracias, padre. No, gracias a ustedes. Una alegría verle, Miguel. Te ves muy bien, hombre. Te ves muy bien. Gracias. Cada vez más joven, Miguel. Cada vez más joven. Sí, sí. Dios cada me día bendice. No sale. Sí, sí, sí. Bueno, un abrazo fuerte a todos. No, estamos bien y nada. Me encomiendo porque saben que pues sigo con los soldados y varios soldados han contagiado y familiares y ha sido muy fuerte esta situación. Pero seguimos por ahí dando la batalla. Así que a todos mi bendición y un abrazo fuerte. ¿Está bien? Nos bien, vemos bien. En el alto en el sagrario. Sí. Chao, padre. Hola, chicos. Hasta luego. Hay que seguir el protocolo de la doctora Barrientos para que no se haga fuerte todo. Nosotros somos testigos de ese protocolo. Sí. Yo también la sigo. Buenísimo. Amén. Argentina. Pues cuídense, Dios me los bendiga. Gracias, ella está, ella está manejando mucha gente de Argentina, me contó ahora. Ella acá estuvo aquí, lástima, le hubiera dicho quédate y decirle hola a todos. Ah, empezamos por eso. Seguimos por Facebook, la doctora. Sí, de verdad, nos ha manejado buenísimo, nunca tuvimos mayor síntoma más que qué sé yo, dolor de garganta, Roberto, y yo un ardorcito en la espalda, y eso es todo. Wow. Así que, qué bueno. Ella maneja muchas personas desde Argentina, de ahorita nos contó de Bolivia, de Colombia, que está, pero malísimo. Así que, Pepe, cualquier cosa, dile a Male que si no lo tienen, yo te lo mando. Lo mando al grupo, lo mando al grupo ahorita. Sí, mándalo al grupo. Le mando al grupo porque es muy fácil de seguir y lo importante es empezar a desinflamar desde ahorita, desde el primer síntoma. Con el primer síntoma es lo importante, comenzar con ese protocolo para que no haya inflamación, que es lo importante. Mándalo al grupo, dale. Mándalo al grupo. Sí, que Juan Pablo y también me dijo que no podía unirse al Rosario porque se había estado sintiendo mal estos últimos 2 días, así que ojalá oremos que no sea COVID y si es, que lo pueda tratar. Si desea que si nos comparte eso, yo se lo puedo pasar a Juan Pablo, si no sé si estará sí, nuestro claro. Pequeño en el grupo o no. Y si alguien me escribe, ella me ha dicho que si me mandan nos mandan los exámenes, ella puede ver cómo los maneja, ¿verdad? Entonces los podemos
canalizar a través nuestro con todo amor y cariño. Gracias. Gracias. Chicos, bueno, quería saludarlos desde acá, de Tucumán, y la verdad que mirarlos es una gran alegría, sentirlos de nuevo, bueno, como muy cerquita a través de esta pantalla. Agradecer muchísimo a la Virgen que esa emoción que puso en María Gabriela y que, y bueno, nos llenó el corazón en todo este tiempo, hasta el día de hoy. Agradecerle al Padre Miguel, al Padre Julio, y bueno, la verdad que siento mucho que este tiempo es un tiempo realmente de gracia, como dice la Virgen en sus mensajes. Si bien hay mucha turbulencia, pero con ella, como decía cuando comenzó el Padre, nos preparó, ¿no?, el año pasado para afrontar este tiempo. Así que ojalá quiera Dios, quiera la Virgen, que nos volvamos a reencontrar haciendo esto y tantas cosas que podemos hacer en esta evangelización. La verdad que una alegría inmensa haberlos visto a todos, y bueno, tengo con el corazón lleno en el día de hoy, así que acá estoy con Juan, gracias a Dios, estamos bien también. Hay muchos casos en este momento en nuestra provincia, en nuestra Argentina, y bueno, nos acompañamos entre todos con la oración. Un beso y un abrazo del alma, de mi alma, para el alma de ustedes. Los queremos mucho y rezamos los unos por los otros. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Gracias, Kate y Juan. Besos, Kate y Juan. Gracias por todas sus oraciones. Y gracias. Bellos. Un abrazo enorme para todos y lleno de bendiciones. Que la Madre nos siga guiando y acompañando y sigamos orando, ¿no? Que realmente necesitamos por nuestros países. Que se derrame el Espíritu Santo, toque nuestros corazones. La verdad que tenemos que hacer mucha oración, lo necesitamos, necesita el mundo y la humanidad. Así que un abrazo grande con el corazón de la Madre, de la Goshpa, para todos, y sigamos unidos así, unidos en oración. Muchísimas gracias de verlo a todos, y Padre Miguel, nos estaremos reencontrando en los escrutes. Ojalá, Dios quiera. Un beso enorme a todas, a todos. Gracias, Antonieta. Un beso. Les agradezco de corazón a todos. Cuánto me acompañaron en momentos de enfermedad, que siempre están. Siento que es mi comunidad. Siento que desde que fui con ustedes a hacer ese retiro en Badija, me cambió la vida, me cambió la vida. Y bueno, y uno de los frutos de ese cambio es que ahora soy adoradora. Así que, bueno, es para mí maravillosa esta experiencia, y fue una experiencia muy, muy fuerte la que viví este año, en el momento de mi enfermedad, porque estuve internada 8 días, pero siempre sentí la cercanía de ustedes, las oraciones de ustedes. Y evidentemente, la oración mueve montañas, así que yo de corazón les agradezco a todos, a todas, los tengo muy, muy, muy en mi corazón. Así que gracias, y fue maravilloso verlos. Gracias. Gracias, y bendiciones. Marisa. Gracias, Marisa. Te queremos, Marisa. Gracias, los quiero a todos. Chicos, extrañé a Gracia y a Miriam. ¿Saben algo de Gracia, de su hermana? Ah, sí, Gracia. Sí, ella podía llevar un misterio y me dijo que iba a tratar de conectarse, pero que no se quería comprometer porque no sabía si llegaba a tiempo. Así es. Pero quizás el grupo del Salvador sabe más de ella, saben que perdieron a su mamita. Sí. EU no podía estar, tenía Ale, ¿qué es lo que tenía? Sí, hoy hablé con la EU. Ay, como una hora pasamos pensando en todos ustedes. Ahora tenía la celebración del cumpleaños de su suegro en su casa. Pero me dice, ay, hubiera querido estar con todos, así que les mando un abrazo. Y ahí están las dos sabiendo
que necesitaban el viaje del año pasado, que disfrutamos sentirse tan cerca de la gospa y del Señor para poderlas preparar para lo que está pasando, que todavía es muy duro. Ya tiene un mes su mamá, pero cada día todavía es difícil para las dos y sus hermanos también. Así es. Dales un cariño. Sí, le decimos. Ella tenía la intención, pero creo que no podía. Lo mismo me dijo ahora, que tenía la intención de estar con nosotros, pero que no le, que estaba difícil, no sabía si lograba. Pero yo me despido. Un saludo a todos desde Luisiana, los quiero muchísimo, gracias por acompañarme con sus oraciones en todo momento, caso cerrado, estoy muy bien de salud, les agradezco a todos, ya terminé mis tratamientos, mis operaciones, me dieron de alta en un mes. Qué alegría. Ya tengo pelo, sí. Ustedes todos solo me conocieron pelona, pero les mando un abrazo, un beso a todos, tienen una gran parte de mi corazón, son parte de mi sanación, que creo que todos lo saben, así es que les mando un beso, que yo estaba aquí en el carro esperando a mis hijos y ya se subieron todos al carro, así es que Te iba a preguntar que por qué estabas en el carro. Tenían entreno de fútbol mis hijos, así es que todo el entreno me lo eché aquí en el carro, ya terminaron y ya me voy de regreso a mi casa. Es que se había ido la luz ahí en Luisiana. No, eso sí, les encomiendo, hay mucha destrucción y desastre con los huracanes aquí en Luisiana que tuvimos la semana pasada, gracias a Dios no en la zona donde yo vivo, pero sí han habido muchos daños y muchas muertes, así es que gracias a Dios nosotros no se nos ha ido la luz, así que no es por el huracán, pero lo que estoy haciendo... Mañana viene uno para El Salvador, uno para esta zona, se llama Nana. Nana. Así que, bueno, todavía es tormenta tropical, ojalá que así se quede, Nana. Sí, ojalá. Así que, un abrazo a todos, los quiero. Gracias. Bendiciones. Bueno, yo me despido, les quiero dar las gracias a todos los que ayudaron con esta coordinación, a todos esos angelitos que en silencio coordinaron con el padre, bueno, Isa, Fede, padre, a usted mil gracias por su tiempo, siempre es una bendición compartir estos momentos espirituales con usted, gracias a Silvia, Regina y Cookie por prestarnos la plataforma y que nos ha permitido saludar y socializar y entendernos todo lo que queremos, a todos los que llevaron los misterios y, por supuesto, bueno, se hizo como la gospa quería, un poco improvisado, pero con amor. Así es que se repita, tenemos que repetir. Gracias. Bueno. Bueno, me despido. Gracias a todos. Ha sido un gusto verlos. Griselda está queriendo hablar, pero no activa el micrófono, mi vida. Griselda, activa tu micrófono. Despido. Griselda, Carla. Tenemos que mover la boquita, Griselda. Chao. Tocar la pantalla de abajo, Griselda. Los quiero mucho a todos. Bueno, los bueno. Tocar la pantalla de abajo. Adiós. Bendiciones. El padre se ríe. Ella se desespera porque la escuchemos. Silvia, vos le puedes activar de ahí. Silvia, lo puedes activar de ahí, de la pantalla. Bueno, vamos a ver. Es que Gabriela estaba como host. A ver, Gaby, tú, actívalo. Sí, estoy tratando, pero te lo voy a regresar porque tú lo sabes manejar mejor. Así es que te lo voy a regresar. Pues ya se fue. ¿Ya se fue? Ahí está. Bella, vaya. Griselda, aprieta abajo el micrófono. Donde dice, o si no arriba, donde dice mute. A ver, primero que apriete la pantalla. Ponete, Gaby, ponete. Aprieta la pantalla, Griselda. Mute. No nos deja a nosotros. Poner en el nombre de ella. ¿Ah?
Miren, se le puede leer los labios, miren, miren. Gaby, ponete. No puede, dice, no puedo. Un traductor de labios. Tengo que la pantalla para. Tranquila, Gris, tranquila. Gris, aprieta la pantalla. Aprieta la microfonía. Ay, Dios. En la esquina inferior izquierda. Ahí está. Aplauso, aplauso. Aplauso. Bueno. Ver, quiero decirle que amo este grupo, los quiero, los tengo en mi corazón siempre y siempre voy a estar con ustedes y los tengo. Y gracias por invitarme, gracias por todo y quiero volver a la Gospa. Padre, llévenos de nuevo, padre, por favor. Silvina, Silvina tiene que decir. Vaya padre, Silvina, vaya padre, llévenos. Ah, bueno, Silvina, lo organizo nosotros vamos. El año que viene. Viene usted, pero viene usted. Para los 40 años. Y nos juntamos todo. La Silvina lo organiza. Quiero un montón a todos, es mejor. Gracias, Gris. Hasta ahora, gracias. Y para lo que me necesite, siempre voy a estar. Para orar, rezar. Lo que necesiten. Muy bien, muy bien. Gracias. Y un beso. Gracias, Griselda. Bueno, por favor, gracias para todos, los quiero. Los llevo siempre en mi corazón. Los tengo siempre presente. Un montón, los quiero y todo lo que me necesiten, estoy para rezar, orar, lo que sea. Amén. Amén. Qué linda. Sí. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias a todos. Final, final, final. Gracias. Final, final, final. Gracias. Chao, chao, chao. Chao. Dale silencio.